A felicitar. ¿Estamos bien ahí o aquí? No, mejor ahí. Ahí. Ojalá que me cortes. Ay, Dios. El tiki tiki no se mira. Yo no me miro. Estoy muy negro por eso. No contesta. Ay, ahí está caballando. Me miro yo ahorita, ¿sí o no? Sí, le voy a poner un poco así de claridad. ¿Cómo quieres? Si se quitaron la gorra, plano, sí se va. ¡Quítate la gorra! Ahí tiene. ¿Va que sí? Disculpe. Es que se emocionó. No, quería ser Tito. No contesta. No contesta. Y ya rato tiene ganas de hablar con el Tito. Sí, ya. Voy a poner. Es que así pasa, muchachos, que a veces no puede, no hay tiempo y cuando tú se gasta. Se gasta, sí. Ah, llamada normal. Un ratito se te viene todo su sal. Sí. Pero sí es bastante grande el salud. ¿Usted qué opina, muchachos? ¿Se saluda o se lo maltrata? Pues yo escucho enojado el muchacho ni nada. No quiero yo hablar con ti. ¿Qué le va a decir? No sé, vaya alguien. Se está conectado este güey. Sí, porque ya le mandé un mensaje. Le entró el mensaje. Oye, ¿qué fue? No se va a poder, si tenés suerte. Mira, pues yo quería que me saludara. Sí, como he tenido rato que usted decía por un lado, nosotros por otro lado, no podía ponerte video al teléfono. Y él me dice que no tenga miedo, que no te va a decir nada. Y por eso vine ahorita, pero no. Está trabajando. Tal vez sí. Porque no me contestó. Ya después no se puede. No se va a poder, Tito. Y no solo que rara la vez que podemos. Si yo grabando, estaba ahorita y me dijo, quiero hablar con Titi, que ya mucho tiempo. Vaya, le dije, me vine yo para acá y porque no me contesta. ¿Sabes? Mirátelo, miedo. ¿Y por qué? Tal vez sí, porque no contesta. ¿Eh? ¿Está o no está viendo? Sí. ¿Y querían hablar? ¿Tiene que estar tanto del teléfono? Pues sí. Cualquier hora, me ahorita de 9:30 a 10 yo le llamo, que son las 9:20. Y me acaba de llamar porque ya estaban grabando. ¿Sea huevo? De seguro. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Yo pensé había tenido miedo, aquí tengo a Titi. Pero no me contestaba. Okay, para toda la grupa escuchen lo que les voy a decir. Vaya, nosotros ya estamos grabando también. Aló. Ok, está bien, me alegra. Aló. Me llama el chicano. Antes de hablar con usted, quiero saludar a todos los que están ahí, que trabajan en este grupo. Ajá. Me respetes con ellos. Y también a las tres chicas, las tres mujeres que están trabajando juntamente con ellos, con los muchas grupos. Muchas gracias, chicano. Te mando un gran saludo. Y un fuerte abrazo para todas las chicas que están ahí. Me respetas con ellos. Un fuerte abrazo. Gracias, saludos. Gracias, chicano. Bendiciones. Gracias, dice Titi. Sigan para adelante, chicas. No se dejen cuando un cabrón se ponga a faltar el respeto adelante a ustedes. Ustedes tienen la ley también en sus manos. Ustedes tienen que dar una pinche puentazo a un hombre que le falta el respeto a una mujer. 82. Pinche puentazo. En primer lugar, quiero hablar con el Tite. No sé si está presente ahí. No, aquí estoy, fue yo. Es tengo el que teléfono. Le está hablando. Ok. Mire, Tite, te voy a decir una cosa. Ajá. A mí me da mucho que pensar. Cuando yo te mire en esos videos que están pasando, que lo están subiendo en pinche YouTube. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Yo creo que es el tiempo para que usted te bajes un poco de huevos para abajo, cabrón. Ya no sigues haciendo tantas pendejadas, lo que siempre estás haciendo. Te voy a decir una cosa. Tu pobre mujer, tu pobre hijos andan sufriendo de hambre. Y ni pinche gas te estás dando a los hijos, a tu hijo, ¿me entiendes? Ni a tu mujer. ¿Qué te estás pasando?
¿Eres un hombrecito o eres un hueco? Porque solo los huecos hacen así. Yo como hombre, cabrón, yo viajo en todas partes. Ahorita estoy en Phoenix, Arizona. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo mi mujer también, tengo mis hijos. Pero mi mujer sabe muy bien dónde anda. Yo también tengo mi responsabilidad para pasar el si un caso no estoy con ellos. Oye, ya llegó fin de semana. Llama a mi mujer en el teléfono, ¿sabes qué? Mire, ahí está su dinero, vaya. Ahí se ve, pues. Pero usted, cabrón, mire, estoy de acuerdo, cabrón. Yo sé que un hombre comete errores. Un hombre puede cometer muchos problemas, ¿me entiendes? ¿Qué me importa? Pero una cosa te voy a decir, cabrón. Nunca olvides a tu hijo ni a la primera mujer lo que tuviste. Porque la segunda mujer, la tercera mujer, la cuarta mujer, la sexta mujer, nunca va a llegar como la primera mujer que tú tuviste en tu vida. Ese sí te lo aseguro muy bien, cabrón. Y otra de las cosas, mire, andas chingando tanto pavosado a las pobres mujeres. Andas hablando mal a las mujeres. Andas diciendo las cosas lo que tú no deberías de decirla. Mire, vamos con la chenta, lo que te recibió. La chenta te dio, como quien dicho, abrió la puerta de su casa para que tú llegaras ahí. ¿Qué hizo la señora contigo? La señora te dio lástima a ti, te dio comida. Siempre daba comida. Y tú un día llegaste, préstame el dinero para pasar el gasto a mi hijo. Qué descarado, hijo de la chingada. Mire, pues, yo le voy a decir algo. Usted no se tiene que meter donde no le importa, ¿oyó? Se te quieres enojar, cabrón. Hable bien, hombre, hable bien, no se le entiende. Puro mascuín es usted que no habla. Puro mascuín sos. Habla bien. Te voy a decir una cosa. Es mejor que lo regreses la pincha mota de la chenta porque la pincha mota, ajá. Habla bien, hombre, vos. No se te entiende. ¿Escuchaste? Sí, pero habla bien. Por eso, regrésale las cosas, lo que ya te dio la señora a ti. Regrésalo, entrégalo. ¿Y a vos qué repisado te importa si ella me da cosas a mi casa es tuyo, pues? Es cierto, cabrón. ¿Qué repisado te importa? ¿Qué puta te metes en mi vida? Deja de estar chingando a la gente de aquí, güey. Ni sabes, cabrón, de qué nivel lo que yo soy, ¿me entiendes? Vaya, hombre. Te voy a decir una cosa. Usted nivel, pero de aquellos mascuines que no pueden hablar bien. Vaya despediendo a tu pinche padre, a tu pinche mamá, cabrón. Vaya. ¿Qué me está amenazando? ¿Que me va a mandar a matar? Claro que sí, pendejo. Va, de todo modo, aquí esto está aquí grabado, de todo modo. Si me pasa algo contra usted, va. Claro que sí, pendejo. Me vale madre, cabrón. Me vale madre a mí. Vaya. Conmigo, cabrón. Perro que ladra no muerde, güey. Perro que ladra no muerde. Está celoso porque... Está celoso, va. Porque mirás que a mí me llueven las mujeres. Cambio de voz, todavía ninguna puta te quiere. Ajá, ¿verdad que sí, pendejo? ¿Para qué puta voy a estar limosnando a una mujer que me dé de comer? Que me parece tengo mis huevos, cabrón, mis manos para trabajar, pendejo. Va, por otro día aquí chingando. Y vos celoso que todavía ninguna de por ahí te quiere. Tal vez sos horrible. Mírate. Pero que lo que se ve mal. Peor que con esa voz que ni te. Peor que con esa voz que ni se te entiende lo que hablas. ¿Quién puta te va a querer? Oye, cabrón, mire. Lo que me calla mal es que usted le estás faltando respeto a pobres mujeres ahí. Yo no les falta el respeto, güey. Muy aparte que la estuviera agarrando a la fuerza, sí, solo con un par de palabras, no le faltarle el respeto. ¿Qué puta eres tú así? ¿Cómo soy yo? No te mereces un par de cuentazos, pendejo. Si yo estuviera contigo, ¿para qué me des, pendejo? ¿Quién puto? Si no te agarro, cabrón. A mí ni un hijo de la gran madre me va a tocar la cara. ¿Seguro? Pues sí. ¿Seguro, pendejo? ¿Seguro? Ven. Ajá. Órale, espérate pues, cabrón. Vaya. Lo que yo te digo es que devuelve las cosas a la señora. Pero vos qué repisado, ¿te importa si ella me regaló algo? ¿O estás celoso que ella me lo regaló o querías que te lo regalara a vos? Oye, sí, uno puede regalar las cosas a una... y que tenga amabilidad. ¿Cómo puto uno va a regalar una cosa a un cabrón que se está pelando la verga ahí? Vaya, deja. Ahí está, cabrón. ¿Sos vos? Cuenta, pendejo. Pendejo, mirate la ropa que andás, güey.
si yo fuera cabrón así, si yo fuera yo, que alguien que me regalara una cosa conmigo, cabrón, yo le agradecía yo a la gente, la neta. En cambio tú, pendejo, ni agradeces nada, ni mierda. Pendejo tu padre, güey. ¿Qué clase de hombre es, cabrón? Pobre tu mujer, cabrón. Anda aguantando hambre, pendejo. Tu hijo, cabrón, y tú andando haciendo puterías con los demás. Pero vos me mirás que yo no le voy a coger nada, pues. Vos vivís con ella para que te des cuenta que si yo no le doy nada. Te voy a decir una cosa, cabrón. Si te duele o si te duele, a mí me vale madre. ¿A mí también me vale madre lo que hablas? Yo te entiendo, cabrón. Tal vez vos ninguna te quiere, por eso andás hablando ahí. Mire, tu papá ni tu mamá no tienen buenos consejos para ustedes, ni madre. Así como el papá está haciendo, así como ustedes los hijos están haciendo. Pura verga. ¿Me entiendes? A vos nada te importa eso, es lo que estoy haciendo yo en la calle, güey. Tú tienes que mostrar tu amabilidad con toda la gente, pendejo. ¿Qué crees que le ande besando las manos a cualquier mujer? ¿Y sabes qué te voy a decir una cosa? Es que usted eres una atarantada de cabeza. Eso es lo que te he visto yo. Pero habla bien, güey, hombre, puta madre. A mí me sacas de onda que no hablas bien. Eres una atarantada, cabrón. Si no, atarantado, cinco palabras, atarantado. Tu pinche cabeza no está segura, pendejo. Tu pinche mente no está bien igual a vos porque mira ni puedes hablar pues bien. Sí, tu pinche mente, saber qué clase de mente tienes tú. Imagínese usted abrazando a otra pinche vieja. Vaya, ¿y a vos qué repisados te importa si yo ando haciendo las mierdas?